Salta está siendo sede en esta oportunidad del tercer encuentro de Juventud Peronista Nacional. La verdad que es un honor como presidenta de la Juventud Peronista de Salta recibir a más de 14 representantes de distintas provincias del país que vienen militando con la misma mística y la misma pasión que uno a veces está llevando a cada rincón de la provincia y con todos los compañeros de Salta, ¿no? Nosotros sabemos que no es fácil militar en la JP y que cada uno de estos compañeros ha hecho un sacrificio enorme hasta llegar a Salta. De hecho, que Salta sea la tercera sede de este encuentro para nosotros es muy importante, fundamentalmente porque nos enriquece en nuestra doctrina, en nuestra militancia y compartiendo nuestras experiencias, ¿no? Desde aquí los chicos se llevan justamente esta organización que tenemos los jóvenes peronistas de Salta, no solamente en la capital, sino también en el interior. Y de hecho, acabamos de vivir una fiesta, la verdad que muy emotiva, porque fue un sueño que nació hace mucho tiempo. Bien, hace años atrás la Juventud Peronista estaba muy dividida. ¿Hoy cómo está? Bueno, nosotros justamente estamos trabajando para que estemos todos unidos bajo una sola bandera, la bandera de nuestro partido justicialista, trabajando por una Salta más justa, libre y soberana, ¿no? Y así fue que el gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey, presidente de nuestro partido, nos ha abierto las puertas de un partido que estaba dormido y que hoy nos da la posibilidad de realizar este tipo de encuentros y donde una vez más la Juventud Peronista de Salta ha demostrado que está más unida que nunca en pos de este trabajo en conjunto, ¿no? ¿Cómo se va a desarrollar este congreso? ¿Qué temas se van a abordar? Bueno, nosotros ya en el día de hoy hemos estado reunidos con cada uno de los compañeros, se han tratado distintas problemáticas y debates, ¿no? Fundamentalmente enriquecernos en el debate profundo. Salta ese ejemplo en lo que fue sus elecciones de Juventud Peronista y si se quiere vienen otros compañeros a ver si pueden realizar lo mismo en sus provincias.